pequeños profiteroles, estalagmitas y estalactitas. Bueno, en esta oportunidad, ustedes se acuerdan que habíamos deshuesado el pollito y tiene la ventaja de tener múltiples preparaciones para hacer este pollo sin hueso. La que vamos a hacer ahora es un pollo a la pizza a mi manera. ¿Por qué le digo a mi manera? Porque ya he tenido algunas pequeñas críticas, las cuales me dicen, las empanadas salteñas no llevan tal cosa. Hay puntos básicos. Vamos a dar un ejemplo. Empanadas sanjuaninas. Cebolla, carne, condimentos, etcétera, etcétera. Ahora, si yo voy a decir empanada sanjuanina y le vamos a agregar morrón, no, por favor, es una cosa totalmente... Ahora, si vos a la empanada sanjuanina le agregás una cucharadita de harina para que no te quede tan agua, quede un poquito más espeso, se puede agregar. No le va a cambiar mucho el sabor ni la perspectiva de la empanada sanjuanina. Lo mismo pasa con la salteña. ¿Qué tiene la cocina? Que tiene la ventaja de que vos podés improvisar con diversas maneras de hacer las cosas. Le podés agregar, por ejemplo, a la paella pescado. Por supuesto, no va a ser valenciana, pero es paella. Y para nosotros también. Bueno, larguemos con esta receta especial que es el pollo a la pizza. No voy a joder más. Bien, genial. Ya en un video anterior había demostrado cómo se hace el deshuesado del pollo. Y este es el pollito que habíamos tenido en ese deshuesado, que es el video anterior. Y ahora procedemos a salarlo. Como toda comida, la sal es lo primero que se coloca, por lo menos en la mayoría de los casos, de ambos lados. Algunos, para hacer el pollo a la pizza, lo abren de entrada. No me gusta abrirlo de entrada para que se mantengan los jugos dentro del pollo, y cuando ya se hace la primera cocción y los jugos están adentro, recién le coloco, lo abro, lo parto para que se pueda cocinar por dentro. Acá lo estoy condimentando con ají, orégano y el infaltable pimienta negra o pimienta blanca, cualquiera de ellas. De todas maneras, el condimento depende del gusto de cada uno. Algunos le pueden poner también tomillo, le pueden colocar romero. Yo no le coloqué romero ahora porque me he peleado con romero, pero la próxima semana creo que nos vamos a amigar y le vamos a agregar un poco de romero. Así que continuamos con este pollito espectacular. Lo damos vuelta y hacemos el mismo proceso, que significa sal primeramente, después el ají. Lo estamos acomodando, el ají que se coloca también por encima. Saludo para todos los amigos del Facebook con esta lita. Genial cómo va quedando este pollito, bien condimentado. Discúlpenme, pero yo soy un enamorado de los... Thank you.
Albahaca también, acá el queso le agregamos por fuera, desde arriba. Yo en este caso agregué el queso barra y sobre el queso barra le puse el queso mozzarella en bastones más recomendable para que no se caiga hacia afuera de del pollo. Si lo pone más chiquito se cae. Acá se cae lo mismo, pero no tanto como si se pone rallado, por ejemplo. Ahora, jamón cocido. También es variable lo que uno le puede colocar. En otros casos le puede colocar lomito ahumado con salsa golf. Y esto es como la pizza. Cada uno le agrega lo que quiera a su pollo a la pizza. Un espectáculo. Con morrones, puede ir huevo también. Si quiere colocarle anchoa, se le puede colocar. A mí me gusta únicamente con morrones, el jamón y el queso. Pero vuelvo a insistir: las variabilidades del gusto depende de cada uno. Fíjense en qué hermosos colores. También albahaca se le puede echar arriba. Se le puede agregar hojitas de albahaca, jamón crudo si te interesa. Pero bueno, un espectáculo que vamos a partir ahora, este pollo para cuatro personas de buen comer es ideal. Cada porción es para un adulto o para dos niños. Depende el apetito de cada uno de ustedes. Felicidades.